esta noticia viene de ultimísimo momento porque la decisión más contundente hasta el momento del príncipe Guillermo se ha dado a conocer justo minutos después de que la princesa Kate Middleton saliera del hospital con un parte médico afortunadamente alentador. Si bien hay que estar claros en que la misma debe tener muchísima atención médica, pues sabemos que no fue nada fácil lo que se le practicó, una cirugía cuya recuperación fue de más de 12 días, amigos, en un hospital, obviamente no es nada sencillo y que además te recomienden pasar hasta 4 meses en casa, definitivamente estamos frente a algo bastante, bastante complejo. Pero vámonos al lado positivo, está mejor, está con sus hijos y yo estoy segurísimo que esa mujer en cuestión de semanas va a estar 100% bien, Dios mediante, al igual que son mis deseos para todos los enfermos del mundo. En este sentido, te cuento que la página web de Mirror.co, el periódico inglés que tanta fama tiene a nivel mundial, habría lanzado un tremendo contenido donde explica que el príncipe Guillermo habría decidido, atención con esto, habría tomado una decisión monumental después de ver a su esposa en casa. Y es que él mismo, después de haber estado cuidando de sus pequeños junto a la familia de Kate Middleton y de haber partido dividido su tiempo entre su casa y el hospital para estar cerca de su esposa, ha entonces decidido retomar sus deberes reales con ciertas condiciones. Es decir, el príncipe estará otra vez con agenda real, pero apoyándose en muchos miembros de la familia real para no poder tomar entonces toda la carga laboral tradicional, ya que él mismo ha dejado claro que lo primero es su esposa, que lo primero son sus hijos y piensa entonces pasar más tiempo con ellos, mientras que la princesa Kate termina de sanar. Tremenda decisión esta, ¿no? Porque estamos frente a un príncipe heredero al trono de uno de los países más fuertes del planeta y está dando una lección de humildad, de humanidad y de amor, al dejar claro que antes que el reino, antes que el poder, antes que los intereses, siempre va a estar el amor, va a estar su esposa por encima de todo. Qué espectacular ejemplo está dando entonces el príncipe Guillermo con esta decisión histórica. Pues se sabe que, aunque la futura reina no regresará a sus funciones oficiales hasta después de Semana Santa, el príncipe Guillermo retomará paulatinamente sus compromisos, siempre y cuando no choquen con los cuidados que necesita darle a su mujer y a sus hijos. Es ante todo esto que te quiero preguntar, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Yo en lo particular veo que estamos frente a un matrimonio unido, un ejemplo definitivamente a seguir por las acciones que ha demostrado tomar el príncipe Guillermo para salvaguardar la salud y el bienestar de su esposa. Así que démosle me gusta a este video para aplaudir esta decisión histórica del príncipe Guillermo por la salud de Kate Middleton y también dejemos bellos comentarios acá abajo, aclarando de qué país escribimos para hacerle ver a la realeza inglesa que en todos los rincones del mundo nosotros estamos pendientes de lo que sucede con la princesa de Gales y que hacemos votos de fe y de amor para que con la intercesión de Dios, por supuesto, todopoderoso, la princesa Kate Middleton y todos los enfermos del mundo se sanen y salgan de estos difíciles apuros que traen, por supuesto, las enfermedades y los cuadros de salud complejos. Así que todos, mucha mente positiva, mucha energía buena, mucha buena vibra desde aquí y un abrazo inmenso cargado de alegría, de felicidad y de mucho amor, que es todo lo que tú te mereces.